Y queremos comenzar con nuestra lamien Sabrina Calfunau en su columna de oralitura, Petú Monguelein Zungú, haciendo hincapié en el fin de este mes de la resistencia originaria en octubre, así que la vamos a escuchar. Kupalei puwin kapiñei, trongema wizarke. Kupalei piñei, kupalei, trokina el kume que guaguene y gunen, kupalingun. Kupake chaya mayin meuta yin sumu. Feilef yei mayeteuta yin pulamienemun. Kupalei piñei kupalei. Kumeka huelutulechi chokina. Kakeka huelutun. Mankat kupalei nei mlanemun. Kupalei piñei kupalei. Tralkaengu huaikianai. Vienen los huincas a nuestra tierra. Dicen que vienen los huincas tupidos como montaña. Dicen que viene tropa bien armada. Quieren arrear con lo nuestro y llevarse a las hermanas. Dicen que viene tropa bien montada. Cada jinete se trae la muerte alzada en el anca. Dicen que viene, carabina y lanza. Maimari compuche al cutulero tu fachi a muzungue, niche sabrina calfunahuel piñey, catufaga pichindungu, petumon el eitungu piñey. Saludos a toda la audiencia, soy Sabrina Calfunao con esta columna llamada Todavía vive la palabra. Ya cerrando este mes de la resistencia originaria, compartimos algunos textos que nos hablan del despojo y las resistencias en estos territorios, como el de Hernán Deibe recuperado en cuenta en los mapuches con el que abrimos esta columna, ahí vienen los huinca, o el siguiente poema de Isabel Lara Millapan. Ney, taín puchekin tuín, taín neizun. Ne yutu alta yin corque. Tunkin olpeta mi piuque, quinietra al cameu, marichi huemon el epeu. Tayin puche quintuin tayin neizun, trempeta yin rayen, mu pupeta yin unión, quiniera que suamnin. Libertad. Pueblo mío, buscamos tu libertad, respirar el aire sagrado sin que las armas acallen el latido de tu corazón. Marichihueu, vive siempre. Pueblo mío, buscamos tu libertad. Que crezcan libres nuestras flores, que vuelen libres nuestras aves. Somos un solo pensamiento. En estos contextos tan adversos, con una oleada de procesos judiciales hacia Pulov y contra hermanos de distintos pueblos que aman y defienden los territorios, el agua y las vidas, es fundamental seguir fortaleciendo nuestro afche con Kimun, Mapuzungun y Feyentun, pero también acompañar y fortalecer los lazos de Pumplekelugun entre nosotros y que la palabra nos ayude y siempre esté presente para seguir construyendo. Cerramos esta columna con un fragmento de la palabra del Chachay segundo Quintumil, recuperado en el libro Reunión Lafken Winkun Mapu. Nuestro idioma, el Mapuzungun, es el habla de la tierra. La tierra habla, todo lo que está vivo habla. Y ahora que estamos recuperando el lahuén, y ahora que estamos recuperando el habla de los árboles, y ahora que estamos recuperando la vida en comunidad, estamos volviendo a escuchar a la tierra. Cuando recuperemos nuestra conciencia, vamos a tener Kumefelén. Hay que juntarnos todos, hay que juntar a todo el pueblo mapuche. Hay que organizarnos con voluntad y decisión para reconstruir nuestra vida. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral.